distintos folletos. Porque está pasando algo en el feminismo, sobre todo, que nosotros estamos peleando y estamos instalando incluso al interior del Ni Una Menos que se hable de trata. Hace 2 años atrás, el documento del Ni Una Menos solo decía que la peor violencia era el feminicidio y ni hablaba de trata. Tuvimos que ir con Margarita, tuvimos que ir a pelearla ahí adentro y a empezar a exigir que los puntos que nosotros pedíamos sobre la trata sean puestos en el documento. Conseguimos la primera vez el año pasado que pongan 3 puntos de los 20 que presentamos. Y este año, por suerte, no por suerte, sino por toda la lucha que se viene llevando, en el último acto de la no violencia hacia la mujer, Margarita estuvo en el palco y 3 veces se nombró la trata y 3 veces se habló de un montón de puntos que nosotros estamos pidiendo. En ese sentido, venimos avanzando aún dentro del feminismo, que no lo veía ni lo quería ver. ¿Por qué? Porque el feminismo ha estado cooptado todo este tiempo por el pensamiento reglamentarista que habla de que yo con mi cuerpo hago lo que quiero. Vos con tu cuerpo haces lo que quieras, a mí no me importa, no me meto con tu cuerpo, ni me meto con la moral, ni me meto con nada. Yo estoy hablando de crimen organizado, estoy hablando de 40 mil millones de dólares. Estamos hablando de 40 mil millones de dólares que mueve el crimen organizado de la trata en el mundo. No estamos hablando de si tu cuerpo es tuyo, de si vos haces con tu vagina lo que querés. No me importa, no tengo tiempo de ocuparme de eso. Yo estoy hablando de crimen organizado. Estoy hablando de mafias. Estoy hablando de policías. Estoy hablando de que un proxeneta gana 13 mil dólares al año con una chica secuestrada. O sea, la trata es, hoy en día, el segundo negocio ilícito más fuerte del planeta. Antes era el tercero. Están las armas, las drogas y la trata. La trata era el tercero. Ahora le ganó a las drogas, porque a las drogas hay que pagarlas. En cambio, una chica la secuestras, ese primer día la violan 30 hombres, cada pase sale 1.000 pesos, saquen la cuenta. Esa chica te dio en un día 30 mil pesos sin que paguen nada. Entonces, pongamos las cosas donde hay que ponerlas. No nos dejemos correr el eje, y menos como mujeres, como varones y como mujeres. No nos dejemos correr el eje de la discusión, que no nos vengan con el cuento. Porque a nosotros el WhatsApp de madre nos revienta con 2, 3 chicas por día. A veces enloquecemos porque tenemos que desconectar. Para no enloquecer, porque ella me pregunta, bueno, che, ¿llamaron a la mamá? Yo ya no sé ni de quién me hablan. Si en WhatsApp hay 1, 2, 3 chicas por día. Hace ya, en el 2012, el plenario de trabajadoras de la UBA había dicho que faltaban 600 chicas por año, o sea, que secuestraban 600 chicas por año. Y yo creo que esto aumentó mucho. Debemos estar entre 800 y 900 por año. También tenemos lo del turismo sexual infantil, los aviones que vienen con señores de Europa entre 45 y 55 años, señores empresarios, que paran las avionetas y las estancias de Buenos Aires para consumir sexo infantil. Y Buenos Aires ha pasado a ser una de las capitales del mundo más importantes en consumo sexual infantil. Hay gente que me dice, ay, yo pensé que era en Tailandia. No, es acá en Buenos Aires. La gente está viniendo a Buenos Aires, ¿por qué? Porque traen los chiquitos de Misiones, traen los chiquitos del Chaco, traen los chiquitos de Corrientes. Misiones es una de nuestras provincias más jodidas en ese sentido, porque los europeos los quieren rubiecitos y de ojos celestes. Entonces los misioneros pagan el pato con sus niños porque tienen preferencias. Algunos quieren niños, algunas quieren niñas. Y sobre todo, el recambio en los prostíbulos tiene que ser de niñas vírgenes, porque las niñas vírgenes salen más caras. Un señor tiene que pagar por una niña virgen más que... Entonces, quiere decir que acá aparece la otra pata también. Que tenemos al Estado cómplice, tenemos a todo el aparato prostibulario que en la Argentina está entre 500.000
1.000 y 700.000 personas que tienen mujeres y hombres captando, falsificadores de documentos, gente que está en los medios de transporte, gendarmes, jueces, policías, políticos, tenemos, ¿no?, todo un sistema. Pero acá aparece la otra pata también, el consumo de sexo pago. Y ahí aparece el cliente, que no es ningún cliente, el cliente es un prostituyente. El cliente es parte de la rueda y tenemos que desarmar eso al interior de nuestras familias. Tenemos que desarmar eso en la mesa familiar, empezar a hablar. Cuando el jajaja, que nos vamos de culpa, cuando el jojojo, que nos vamos... Empezar a cuestionar a nuestros padres, a nuestros tíos, a nuestros hermanos, a nuestros amigos. ¿Qué es eso de reírse y que nos vamos de puta después de la fiesta? Ahora en la fiesta de Navidad y todo, agárrense, porque después de la fiesta los varones van a salir de puta como locos. Entonces, acá hay muchas patas. Acá está el Estado, acá está todo el sistema prostimulario y está el cliente prostituyente, ¿no? Son como tres patas grandes que hay que desarmar, pero conociendo al interior, informarse cada vez más y no dejarse ganar por esta idea de que la prostitución es trabajo. No, no es trabajo. Nosotras como organización, de todas maneras, estamos apoyando todos aquellos movimientos que haya para que no repriman a las prostitutas. No estamos en contra de las prostitutas, estamos en contra del sistema prostituyente y de desarmar el sistema prostituyente. Muy bien. Juntarse y armaron Madres Víctimas de Trata. O sea, la mariposa en el 2014
en el 2015, madre víctima de trata. A raíz de eso, yo dije, ah, bueno, pero entonces esto lo tienen que hacer todos los artistas, porque si todos los artistas se ponen de pie, va a haber otras víctimas en otros lugares, en otras provincias, que también lo hagan. Y así armamos la semana Se Trata de No Más Trata. Y bueno, en esa semana Se Trata de No Más Trata, al principio éramos 3, y en esta última edición ya hubo 40 movidas. Performance. Hubo performance, películas, videos, performance de muy distintos grupos, caravana en el oeste, directores de escuela que nos vinieron a pedir y Margarita fue a dar charlas. Un show de heavy metal en el conurbano bonaerense, o sea, todos se prendieron, todos se fueron. Esa fue la semana Se Trata de No Más Trata. Entonces dijimos, ah, esto ya no lo puede agarrar Madre y Mariposa solo, hay que armar la red Se Trata de No Más Trata. Así que este año armamos la red Se Trata de No Más Trata, que es abierta a todos ustedes y que no solo invitamos artistas, sino que invitamos abogados, trabajadores sociales, psicólogos, todos aquellos que quieran irse compenetrando. Y yo los invito, porque la trata por momentos te enferma y te tenés que alejar, o tenés que ir al psicólogo, tenés que trabajar con tu cabeza para no enfermarte, pero a la vez es un hermoso desafío que tenemos por delante de armar cuerpos de conocimiento. No hay cuerpos de conocimiento en la Facultad de Abogacía, no hay cuerpos de conocimiento en Medicina, no hay cuerpos de conocimiento en Sociales. Es increíble. Yo el otro día tuve que ir a dar una charla al CESAC 10, que es un centro de salud, con una chica que se sumó haciendo una tesis para el trabajo social, y tuvimos que estar nosotras dos explicándole a psiquiatras y a psicólogos qué era la trata. Y yo iba re apichonada porque dije, bueno, hay médicos, psicólogos, psiquiatras, ¿yo qué voy a decir ahí? Y me quedé asombrada porque en realidad estaban ávidos de saber algo. Entonces, hay que armar cuerpos de conocimiento en abogacía, en todos lados. Entonces, bueno, las escuelas están las víctimas. Tal cual. Yo como docente digo, nosotros trabajamos porque las escuelas se están agrupando, salen en defensa de las chicas, se abrazan las escuelas, los centros de estudiantes tienen que formar comisiones de género. Thank you.
Vieja. Está todo en la página madre. Pero lo subimos especialmente en el Facebook para que esté arriba y lo puedan ver. Mañana por ahí. ¿Lo podemos prender? Sí, sí, ahora sí, ahora sí. Porque ahora vamos a necesitar de diapositivas y que solo esta, pero como, no, solo esta. Eso. Porque yo tengo que... Ah, está diapositiva. ¿Y cómo hacen con la diapositiva? ¿Está? Sí, no tiene. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Romina Dussel. Yo soy de Madres Víctimas de Trata. Participo en el equipo legal. Soy estudiante de Derecho. Bueno, nada. Gracias por invitarme a compartir con ustedes. Y bueno, gracias a mis compañeras, a Eli también, que se están preocupando de todo. Bueno, a mí me dijeron que charle sobre el marco legal que está pasando en Argentina sobre la trata de personas, ¿no? Escuchándolos a ustedes, escuchando a mi compañera, compartiendo la visión de nuestra compañera, nosotras de Madres, por ejemplo, quería comentarles, estamos participando en talleres en escuelas para que los jóvenes entiendan lo que está sucediendo con la trata de personas en Argentina. Porque... ¿No escuchan? Sí. Ah, todos me escuchan. Bueno. Le decía, es esto de que capaz que una chica falta del aula, los compañeros no saben qué pasa, ¿qué es la trata de personas? Yo les voy a compartir la ley y mientras vamos viendo la ley, quizás muchos no tienen ni idea de lo que es la ley en Argentina, capaz nunca se sentaron a leer la ley de trata y no saben qué es lo que nosotros defendemos, qué es lo que nosotros pensamos y por qué se pensó así la ley, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Si ponemos la diapositiva, yo les voy contando para que ustedes se vayan de acá con una idea clara y entendiendo ya que mis compañeras le van a hablar desde su lugar, ¿no? Yo les quiero hablar para que ustedes puedan transformar la realidad cuando salgan de acá, como estamos transformando todos. Yo no sé. Se podrían venir para acá si ven, ¿no? No, bueno, bueno, pero no, se va a ver, se va a ver. Ah, no, la letra. Yo le voy a explicar todo igual, porque la idea es que lo charlemos, no lo que hagamos algo teórico de bueno, el artículo tal, sino que entendamos verdaderamente qué es la trata de personas, para cuando ustedes escuchan la consigna del orgullo, vamos contra la trata de personas, vamos contra la ley de trata, ¿qué es? O sea, ¿contra qué van? ¿Y cuáles son los artículos? ¿Y por qué quieren que esos artículos no estén más? ¿No? Sí, bueno. La ley de trata es la 26.364. Se llama Prevención, Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas. La otra diapositiva, por favor. Si lo podemos poner grande y... porque no tenemos opción.
que las mismas compañeras pueden acceder a... Y así accedan, ¿es acceder a qué, no? Al entrar al sistema prostituyente. La prostituyente, hay droga, hay sexo, hay penetración, no sexo por placer. Un hombre se está bajando los pantalones porque le sobra, porque puede poner plata, y una mujer se tiene que dejar penetrar porque le sobra, porque le falta. Ahí ya hay que interpelar a los varones, ¿no? Porque los varones no pagan por sexo, pagan por ejercer la violencia. Es decir, agachate, chupámela, date vuelta, callate. Es eso. Esto no es sexo. Eso es violencia. Nosotras como mujeres luchamos mucho para poder tener sexo por placer, por nuestro placer. No importa si con uno, si con 10, si con 20, porque nosotras queremos, no porque no llegamos a fin de mes. La próxima. Este es un textual de la próxima diapositiva. Bueno, ¿qué se entiende por explotación, no? Decía. Con fines de explotación. La esclavitud, servidumbre. Servidumbre. Tenerte en las peores condiciones, lo que hacen los grandes empresarios en el campo, ¿no? Con sus empleados. Están asociados a un gremio y los tienen de peones y les pagan cuánto. Y los tienen esclavizados. Porque es así, existe. No les estoy contando nada, pueden buscarlo en YouTube, hay videos, hay un montón de periodistas, que acá también hay periodistas, pero muchos periodistas que pusieron en riesgo su vida para mostrarles en video lo que está pasando en la Argentina. Los invito a entrar a YouTube y buscar, porque realmente hay cosas conmovedoras. Bueno, trabajos o servicios forzados. Promover, facilitar o comercializar la prostitución ajena o cualquier otra oferta o cualquier otra forma de oferta de servicios sexuales ajenos. Promover, facilitar, comercializar la prostitución ajena. El que te pega los papelitos, ¿qué es? El que te pone el departamento, ¿qué son? Acá, esto es un delito. Es prostituir, es ganar plata bajo de otra, con el sudor del cuerpo de otra compañera. Es tremendo. No es... Bueno, pornografía infantil, o representación, espectáculos, matrimonio, unión forzada, extracción forzada de órganos, fluidos o tejidos humanos para comercializar, que eso también pasa. Otra, por favor, de diapositiva. Gracias, Eli. ¿Cuáles son los derechos de las víctimas? Todo esto está en la ley. Esto es la ley de trata de personas, para que ustedes sepan qué es lo que se dice en la ley. Recibir información, asistencia en su idioma según edad y madurez. En su idioma, ¿no? Sabemos que hay pueblos originarios que están, las niñas están siendo captadas, esto está pasando, lo están denunciando. Tratemos de entender cuál es el contexto del país en el que estamos y qué es lo que se está pidiendo cuando se pretende reglamentar la esclavitud. Porque es eso. Es eso. Es dejar a una compañera a la deriva, en el sistema prostituyente. Bueno, pleno acceso a derechos económicos, sociales y culturales. Esto no es azaroso. Porque la ley de trata entiende que las personas, compañeras que caen en el sistema prostituyente, sus derechos económicos, sociales y culturales seguramente fueron afectados. Seguramente. Y el Estado es responsable primero en asegurar estos derechos. Y después ahí se puede hablar de si hay consentimiento o no hay consentimiento cuando decidís que te penetren por todos tus orificios o te eyaculen o te contagien enfermedades, que es lo que las compañeras rescatadas no dicen. Porque acá parece que las putas, que las únicas putas que hablan son las reglamentaristas. Esto es mentira, compañeras. Es totalmente mentira. Acá se acercan compañeras y compañeras hoy en día que están siendo prostituidas y están ejerciendo la prostitución y dicen, yo no quiero esto para mi vida. Y no le podemos ofrecer trabajo, no le podemos dar una solución. Es alarmante, esto pasa hoy. Asistencia psicológica y médica gratuita, ¿no? No, el reglamentarismo dice, no, bueno, pero vamos a pagarle al Estado que nos explota, no le vamos a pagar encima de nosotros para que tengamos acceso a la salud. Esto es gratuito, esto nosotras tenemos que estar luchando para que las compañeras en situación de prostitución sean atendidas de la forma que tienen que ser atendidas por profesionales. Los profesionales no tienen ni idea, compañeras. Piensan que son las putitas que están en la esquina porque quieren, y esto no es así. Esto no es así. Ninguna mujer no se paga puta. Si la mujer está en la esquina, por algo está ahí. Algo le pasó y tiene que tener todo nuestro respeto. Todo nuestro respeto, toda nuestra sororidad, nuestra solidaridad.